Hola, ¿qué tal? Les habla María Victoria, clarividente y guía espiritual. Un saludo para todos donde quiera que se encuentren y muchas bendiciones. Hoy les traigo un ritual que vamos a preparar, una miel para traer el amor. Esta miel es muy importante para prepararla porque nos puede servir para hacer baños, nos puede servir también para preparar velitas cuando queremos hacer alguna vela, si tenemos algún disgusto o algo así, queremos poner una vela para atraer a esa persona y que se baje un poquito los ánimos, que ya no estén tan disgustados. También sirve esta miel para hacer rituales, para hacer hechizos. Para muchas cosas sirve esta miel cuando usted va a preparar un baño a su ser amado. Le puede poner también un poquito de esta miel en estos baños que prepare. Es una miel muy, muy buena. Y también es buena para cuando nosotros mismos podemos tomar un baño, poner un poquito en la chakra del corazón y darse un masajito en la manecilla del reloj para poder también darle fuerza, darle poder, darle vitalidad a esta chakra, que es la chakra del amor. Vamos a preparar esta miel en el día de hoy. Después les voy a traer un video con algunas velas, cómo ustedes puedan usar esta miel también en estos tipos de velas para poder hacer algún tipo de peticiones acerca del amor. Antes de decirles lo que vamos a usar, quiero darle las gracias a una señora de Puerto Rico de nombre Carmen. Esta señora me ha mandado una caja con unos regalitos de allá de Puerto Rico. También me mandó unas semillas de plantas que estoy segura que las plantas se van a dar muy bonitas. Y me mandó un paquete bastante grande con muchas cosas. Le agradezco de verdad. Me mandó hasta cintas también de colores, como siempre aquí en estos rituales. Uso cintas para poner a los frascos con las llaves. Ella me mandó cintas, me mandó de todo me mandó un poquito esta señora con esa gran voluntad. Y le doy las gracias a la señora Carmen que me ha enviado este paquete. No tenía que molestarse, pero su voluntad es grande y ha sido muy bien recibido por mí y también por mi gente acá, que les gustó mucho de la forma que venía el paquete. Muy fino el paquete. Así es que le doy las gracias infinitas. Muchas bendiciones para esta señora Carmen, que Dios le repare más. Ahora, para hacer esta miel del amor, vamos a usar, yo tengo un plato blanco como siempre. ¿Por qué uso un plato? Aquí tengo un mantel, tengo otro tapete por acá para también hacer mis cosas, pero pongo un plato porque así no ensucio, y lo que todo pueda ensuciar aquí es más fácil lavar el plato. Y si también lo quiero ocupar para luego consagrar lo que voy a hacer, es mucho mejor. Los platos que uso son así, que son de esta forma de platos. Esto es vidrio. También tenemos los platos de loza, que son muy buenos también usarlos. Y también podemos usar de barro, que son tan buenos para hacer, menos que sean de aluminio o de plásticos. Y para esto vamos a ocupar un frasco como este que tengo aquí. Usted puede hacer el frasco que quiera. Yo en realidad hago esta miel muchísimo, porque la uso mucho para rituales. Muchísimas personas que tienen problemas amorosos, que a veces sus problemas se les salen de las manos, que no saben qué hacer. A veces también hay muchas brujerías que hacen para separar a las personas. Hay esas malas intenciones de querer separar a una pareja que son felices, ya sea porque no les quieren, ya sea porque no los quieren ver felices, o por alguna razón que hay. Hay muchas brujerías, muchos maleficios, hechicerías malas para separar a las personas. De esta forma también, cuando se salen de las manos los problemas a nivel amorosos, pues las personas me buscan y yo con mucho gusto les puedo ayudar a resolver estos problemas de amores. Pero mientras ustedes puedan hacer su parte también y hacer lo suyo, pueden ayudarse muchísimo con esta miel que vamos a preparar y con algunos rituales de amor que a veces son fáciles. Cuando los rituales son difíciles, tenemos que invocar a algunos otros espíritus, algunas otras entidades, pues ya a veces no se hace tan fácil para la persona hacerlo porque no está preparados
Si estuviesen preparados, pues pueden llamar a todos los espíritus que sean y no hay ningún problema. Pero cuando no están preparados, pues no pueden hacer muchas invocaciones para ciertos espíritus fuertes, precisos, que son los que vienen a ayudarnos a arreglar estos problemas también de cualquier índole. Ya puede ser un problema de amor, puede ser un problema de una hechicería, una enfermedad también de brujerías raras. También puede ser un problema de negocios, que también le han puesto algunas cosas malas para quebrar su negocio. Hay muchas personas que no consiguen trabajo porque les han dañado su energía, les dañan la suerte. Otras personas también les hacen daño de otras maneras para verlos también en desgracia. Pues de esta forma, cuando algo se sale de sus manos y no pueden, lo mejor es buscar a una persona profesional que tenga estos conocimientos en la materia para que les pueda ayudar y orientar. Ahora tienen que saber bien quién es la persona que les va a ayudar y de qué forma les va a ayudar también para que puedan resolver su problema. Muy importante. Pero mientras puedan usar como este ritual que vamos a hacer ahora con esta miel, les puede ayudar. Usted no necesita tener problemas con su pareja. Usted no necesita esperar que se enojen, que se peleen, que se separen, que tengan punto de divorciarse para querer resolver estos problemas. Hay que tratar de vivir siempre endulzando a nuestra pareja para que nunca tengamos problemas de separaciones ni de que alguien se meta en nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que estar precavidos. Por eso que hay una palabra que dice, mejor precaver que lamentar. Pues tenemos que estar siempre con esta llamita del amor, encendiendo esta llama del amor, atrayendo el amor y poniendo siempre algo que hacemos para también mantener esta llamita del amor encendida. Por lo tanto, aunque usted no tenga problemas de pareja, no tenga problemas de amores, esté bien con su pareja, con la persona que ama, de vez en cuando, en luna creciente, en luna nueva, en luna llena también, puede hacer uno de estos rituales para darle más vida, más fuerza, más poder a su relación que tiene. Y de esa forma, pues la relación se va afincando más y no tenemos que esperar llegar a tener un problema. Para eso, un vasito con tapa como este que tengo acá, está bien limpio, bien esterilizado. A veces cuando yo digo esterilizado es porque se lava bien con agua de sal, pero también me gusta hacer una agua calientita, que esté bien caliente, un poquito lo más fuerte que pueda, de manera que tampoco vaya a reventar el frasco, pero también es bueno darle un enjuague con agua caliente a estos frascos. De esta manera, así se llama esterilizar también herramientas. Así que con tapa. Tengo por aquí también miel, que es lo que vamos a hacer, por eso se llama miel para atraer el amor, miel para fortalecer el amor, miel para encantar en el amor. Vamos a hacer miel para el amor. Tenemos miel normal, hay muchas clases de miel, no importa qué miel es, la miel que sea usted la puede usar, porque la miel es miel de todas formas. Vamos a usar miel. Tengo también acá el azúcar candy. Cuando hice un ritual los otros días con azúcar candy, que era otra diferente, pues dijeron que no la podían conseguir. Este azúcar candy es muy usado para hacer postres, para hacer galletitas, para hacer cakes, bizcochos, como les he dicho. En todas partes, en los supermercados, siempre hay una área que venden azúcar, venden las harinas y venden todo lo que pueden usar para un cake, para un postre. Pues de esta forma podemos conseguir esta azúcar también candy, que es de color roja, bonita. Me encanta para hacer trabajos amorosos, muy efectiva. Da un punto y una energía muy buena a los trabajos de amores. Así que esta miel, llevando este azúcar candy con otras herramientas, va a quedar buenísima. Pero este azúcar no debe de faltar cerca de ustedes. Es bueno para hacer baños, bueno también para este ritual que vamos a hacer ahora y también cuando se hace algún hechizo de amor para tener encantada a la persona, que no vayan a estarse peleando y separándose y todo eso. Es bueno usar este azúcar y este azúcar lo pueden conseguir en los supermercados. Si estamos dentro de los Estados Unidos, se encuentra también en Marshalls, se encuentra también en Walmart, se puede encontrar también en TJ Maxx. Hay tantas tiendas que la pueden tener, de manera que es bien fácil conseguirla. Cuando me dicen que no la consiguen
En otro país todavía puedo entender, pero aquí adentro en los Estados Unidos se consigue. Y en otros países es posible que se consiga también, porque los bizcochos, estos postres que hacen en otros países también, cada quien tiene su manera de hacer sus cosas y los hacen riquísimos. Así es que en otro país también puede ser fácil encontrar estos tipos de azúcar candy. Vamos a usar azúcar candy y miel como tengo acá. También tengo aquí, estos son unos palitos que los voy a usar para mover, canela. Tengo un pedacito de canela que está larguito. Este lo vamos luego a partir en dos porque es el que vamos a usar. También tengo acá dos clavitos de especie que van a ser dos nada más. ¿Por qué dos? Porque estamos hablando de la pareja y como dos son los que se aman, entonces vamos a poner dos para poner este símbolo de la pareja, dos clavitos, solamente dos clavitos. Una cinta roja que tengo acá, puede ser un hilo rojo, puede ser también algo que tenga rojo, un cordoncito. También puede ser rosado, puede ser blanco, para que usemos también con nuestra llave que tengo acá, que es la llave de abrir las puertas, de cerrar puertas, y en este caso vamos a poner la llave para abrir los corazones, para el amor. Vamos a traer el amor y vamos a abrir con esta llave este corazón, para abrir y para cerrar también el amor, para que nadie nos robe el amor. Así que vamos a hacer también esta llave y una cinta. Por otro lado, pues una piedrita que tengo aquí de cuarzo rosado, si la llegan a tener, perfecto, una piedra de cuarzo rosado sería muy buena. Si no la tiene, no tiene que preocuparse. Esto es lo que vamos a ocupar y luego vamos a ocupar perfume. Yo tengo perfume de este, que es el que se vende en la tienda mística. Le voy a usar este perfume porque este perfume está muy preparado, tiene lavanda, tiene canela, tiene rosas, tiene de todo este perfume, y este lo voy a usar. Pero usted puede usar el perfume que usted tenga. Si no ha comprado este perfume, usted puede usar su perfume personal. ¿Habrán escuchado alguna vez alguna persona que le dice que ese perfume me gusta, el perfume que andan puesto? Ese es un perfume personal que le da un sello muy personal a la persona que usa el perfume. Por lo tanto, a veces cuando usamos un perfume y alguien nos conoce este perfume, pues dicen, por aquí pasó, porque se está viendo que hay el olor, el aroma de ese perfume que usamos. Es muy bueno cuando también tenemos un perfume personalizado. Hay muchos tipos de perfumes y también tienen muy buenos aromas, pero también tenemos que tener un perfume que sea muy personal para nosotros y que también se sienta que este perfume puede traernos la suerte. Cualquier día dicen, bueno, este perfume me trajo suerte. Pues sería el perfume que sea el magnífico para usar acá en este ritual, para preparar también esta miel para el amor. ¿Por qué también tan personal el perfume? Porque su pareja también ya conoce su perfume, ya sabe que le gusta ese olor, y pues también vamos a usar ese aroma para poner nuestra miel. Pero si tienen este también que lo han comprado, le pueden poner tanto perfume personal como también un poquito de este perfume que está muy bien preparado. Y si alguien lo quiere ordenar, pues lo puede ordenar en la tienda mística. Hay algo muy claro que les quiero aclarar, ya que menciono la tienda mística. Un incienso que tengo para acá, que vamos a usar un incienso para poder consagrar también nuestro ritual de esta miel. Yo no tengo una tienda en nuestro centro espiritual. La tienda mística que hay es una tienda que está online. Online quiere decir que solamente por el internet pueden comprar. De hecho, tampoco yo les cobro los productos a las personas. Todo eso lo hacen a través de la línea online. Por online es que compran y en el mismo online pagan. A nosotros solo nos llega el número de la orden para a dónde compraron y para dónde va. Y bueno, cuando ya ese número de orden llega a nosotros, que ya está confirmado, mandamos a la persona que ha ordenado el producto a su dirección que la persona ha puesto para comprar su producto. Aquí nosotros no tenemos una tienda. No es que estén esperando que la tienda la abren a las 9
porque toda tienda la abren a las 9 y que como a las 9 se abre la tienda, vamos a abrir una tienda y que entonces nos van a llamar para comprar productos. No se venden productos acá, nosotros no los vendemos, se venden en la tienda mística. Todo lo que está en la tienda mística es muy separado de nuestro centro y ustedes lo van a comprar en la tienda mística y es de nuestro centro porque son perfumes, polvos, aceites preparados por mí y por esta servidora, pero están solamente en online para que los pueda tener cualquier persona y también donde quiera que se encuentre lo podemos mandar. Así que está aclarado eso. Igual también hay un monto que tienen que las personas pasar esa cantidad para hacer su compra, porque pagamos nosotros el envío y por cada envío que hacemos estamos pagando el envío también, entonces por eso tiene también un monto que la persona debe de tener para hacer su compra. Aquí también pueden encontrar las piedras de selenita y todo eso que me han preguntado. Hay algunas cosas ahí que las pueden comprar y bueno, es la única forma que lo pueden hacer. Si quieren ordenar este perfume del amor, lo pueden ordenar ahí en la tienda online. Así que acá tenemos el frasco. Entonces vamos a poner aquí adentro miel para que vean cómo va a ir de fácil. Lo que hacemos es que es miel normal, pero vamos a agregarle ingredientes y también le vamos a consagrar. Cuando ya le consagramos estamos dándole otro rumbo también a nuestro ritual. No es solamente coger la miel de la botella y quién la empacó, de dónde vino, quién la hizo la miel para poder usarla en nuestros rituales, sino que aquí vamos a preparar la miel para poder también hacerla y prepararla nosotros mismos con la intención de que la queremos para atraer el amor y de esa forma también vamos a consagrarla. Una vez que consagramos, cuando ya consagramos algo, lo que sea que vamos a consagrar, le estamos dando otro camino, le estamos llevando ya con otros pensamientos y estamos preparando ya otra cosa que es lo que estamos queriendo atraer. Ahora tengo miel aquí, como ven, aquí tengo miel, aquí. Ahora voy a ponerle azúcar, le pongo azúcar que tengo acá, unos puños de azúcar por acá. También pueden coger una cucharada de madera y le pueden poner con madera. Yo le puse aquí 3 puñitos de azúcar, azúcar candy, para que me quede bien rica. Y entonces acá le pongo la piedrita de cuarzo, va a ir aquí adentro. También le voy a poner los 2 clavitos de clavo de especie, porque es una pareja la que queremos siempre tener unida. Y por otro lado tengo la canela, la cual la parto a la mitad y tengo 2 pedacitos de canela. Entonces ponemos 2 pedacitos de canela. Cada una de estas cosas que hacemos tiene un significado. 2 clavitos, ponemos la piedrita de cuarzo, ponemos 2 pedacitos de canela. Todo es 2 porque es para preparar para una pareja. Tengo acá perfume de este que le voy a agregar. Entonces vamos a destaparlo así para que nos quede más fácil todavía. Este es un spray, un poquito de perfume ahí que le puse. Y usted le pone un poquito de perfume del suyo. Hay también algunas fragancias que venden, venden las colonias de rosas. Hay una marca que se llama 1-800. Esta marca 1-800 tiene unas colonias de rosas, tiene de lavanda, también tiene colonias de sándalo y tiene la colonia original 1-800, que son muy buenas fragancias para usarlas también para estas cosas. Usted si tiene la colonia 1-800 o la puede conseguir y tiene la de rosas, le puede poner también un poquito de colonia de rosas acá y le va a quedar buenísima porque la colonia de rosas es muy bonita, muy rica, muy buena para ponerla acá. Ya tengo todo aquí adentro, así como lo ven. Ahora con un palito que tengo acá, este es un palito de madera. Son fáciles de conseguir. A veces también yo compro los palitos que son de los que los chinos comen la comida. También son de madera y son muy buenos porque son bastante gruesitos y uno puede darle vuelta de manera que no se vaya a quebrar. También están los palitos de los que se hacen carne, le cortan la punta y tienen también esos palitos. O sea que son palitos de madera. Ahora aquí yo lo mezclo aquí siempre cuando me decía del reloj. Y lo voy mezclando para que quede todo bien mezcladito, que quede bien todo mezclado. Como ven, aquí lo estoy haciendo así para que todo se mezcle.
Le pueden poner también el perfume personal, como les digo. Y si tienen la colonia de rosas, un poquito de colonia de rosas, se le va a quedar espectacular. Ya aquí tengo la miel que está completamente preparada, mezclada. Tiene también la piedra de cuarzo, que es también para el amor. Y ya tenemos acá esto, entonces aquí lo vamos a tapar. De manera que así es como le va a quedar la miel. Está bien mezclada, bien rica, como la ven, después de ser una miel normal pasó a ser rojita, porque con el azúcar candy también se pone de color rojita. Así que está completamente rica, sabrosa esta miel, para poder también hacer nuestros rituales. Esta miel es muy buena, pero no vayan a usarla para darle a la persona a comer, ni a tomar, ni a ningún té, ni a ninguna bebida, porque recuerden que tiene perfume. No pueden darle esto a tomar. No vayamos a querer hacer tantas cosas para el amor, que vamos a darle a tomar a la persona y esto lleva perfume, el perfume tiene alcohol, y de todas formas no tenemos que dar para comer ni para tomar. Es para hacer nuestros rituales, de la manera que yo les voy a ir enseñando cómo pueden hacer esta miel y usarla. Ahora les estoy enseñando cómo hacerla, luego les voy a enseñar también cómo se puede usar, pero en cada ritual que hagan de amores pueden usar esta miel. Cuando hablamos del amor, no solamente para el amor de la pareja, también del amor de las personas, el amor también en el trabajo, la suerte que venga con amor también, para que se acerquen a nosotros las cosas que queremos y necesitamos. Amorosamente pedimos al universo también que se acerquen estas cosas en nosotros. El amor, cuando hablamos del amor, es una palabra mágica. Cuando decimos gracias, es mágica la palabra. Y cuando decimos amor, es otra palabra también que está llena de magia. Y entonces yo quito este plato que no me interesa para nada. Lo voy a poner aquí también. Ahora yo lo pongo en otro lugar. Vamos a ponerlo aquí para que no me vaya a hacer reguero. Aquí vamos a dejar esto acá. De esta forma ponemos un vasito por aquí. Ponemos otro acá de este lado y otro ponemos de este lado, para que podamos nosotros consagrar nuestra miel. Pero vamos a poner también la cinta con nuestra llave. Puede ser una llave más pequeña, la llave que ustedes tengan. Yo uso esta mucho porque me encantan las llaves que son de abrir puertas y cerrar puertas. A mí me gustan muchísimo estas llaves. Aquí lo hago. Le voy a hacer dos nuditos, ya le hice uno y ahora le hago otro nudito por acá, para que también vamos haciendo siempre dos, para que de esa forma también el amor quede ya en par. Hay algunas cosas en el amor que no se hacen en par, pero en este caso de la miel sí. Aquí tenemos la llave, que es la que vamos a ponerle al frasco, y ahora tenemos acá para poder consagrar nuestra miel. Tenemos aquí también la tapita. Cuando ya terminamos de consagrar nuestra miel, vamos a guardarlo ya tapándolo. Mientras tanto lo dejamos así destapado. Tengo tres velitas por acá que las voy a usar, tres velitas pequeñas. Estas velitas están acá. Y bueno, vamos a hacer algo con la misma miel, con nuestro dedo, que es el dedo de mágico de nosotros. Ponemos un poquito de miel aquí para consagrar nuestra vela. No tenemos que usar aceite ni nada, la consagramos con la misma miel. Un poquito de miel por aquí, consagramos nuestra vela también, para que se quede nuestra vela también con un poquito de miel, y le ponemos acá. Ahora ponemos un cerillo para poder encender nuestras velitas también. Entonces acá encendemos esta de aquí, que es la principal, que va hacia el frente en forma de pirámide. Ponemos la otra por aquí. Ahora la otra está por aquí también. Y por otro lado ponemos acá un poquito que nos sobra aquí para nuestro incienso. Quedó ahí, apenas alcanzó para todo. Ahora nuestro incienso, pues hacemos acá así para ponerle un poquito de incienso alrededor. Y ponemos acá el incienso, que lo ponemos a un lado para que también acerquemos un incienso y nos dé más poder. Como yo tengo nuestro perfume acá, voy a regar un poquito de perfume aquí, para que también nuestro ambiente se ponga muy oloroso perfume, y esto también traiga más suerte. Y lo dejamos acá para que se consagre
invitando a los seres que usted quiera invitar. Puede invitar ángeles, puede invitar los arcángeles también del amor, que en este caso Gabriel. Puede también invitar al ángel Anael, que es muy bueno para el amor. Y bueno, hay también muchos seres de luz que nos ayudan para el amor. Invitamos a todos nuestros seres de la luz que vengan, los seres amorosos de amor, a llenarnos de mucho amor esta miel, para que ya la podemos usar en otros rituales y en otras cosas que nos va a dar mucho bienestar. Es una miel muy bien preparada y la verdad que les va a gustar muchísimo, para que la puedan luego usar en otros rituales. Después les voy a traer unas velas, cómo van a poder hacer algunas invocaciones y peticiones con velas para el amor. Así que ahora lo dejamos acá, que se termine la vela. Cuando ya se termina la vela, que ya está consagrado, está listo para usar. No hay que dejarlo almacenar en ninguna parte, porque esto está ya preparado para que lo puedan usar y inmediatamente comiencen también a tener provecho de esta miel, de este ritual que hemos preparado para atraer el amor. Hoy les traje este ritual que muchas personas me han preguntado por estos rituales de amores. Y bueno, les traje ya esta miel para que vayan empezando a preparar su miel de atracción de amor. Si desean alguna consulta o comunicarse en Cómo Era Victoria, que es esta servidora, pueden ir a nuestra página web. En la página web hay tanta información que yo les invito a que vayan a la página web siempre antes de que cojan un teléfono y me estén llamando. Primero vayan a la página web y ustedes allí pueden leer, ahí pueden saber cómo comunicarse conmigo. Yo no tengo una línea psíquica, tampoco contesto preguntas. Hay personas que me llaman, me llamo tal y tal, hombres y mujeres, me llamo tal y tal y mi fecha de nacimiento es tal. Y se me quedan callados esperando que yo les diga algo. Y es que yo nunca he dicho acá en estos videos que me estén llamando para que me estén dando nombres y apellidos ni fechas de nacimiento para yo darles respuestas por un teléfono. Eso nunca lo he dicho acá en estos videos, por lo tanto ahórrense tiempo y no tienen que hacerlo. Yo soy bien clara en lo que yo hago y en lo que yo también hablo aquí en estos videos. Por lo tanto, si usted quiere ser ayudado por Moira Victoria, vaya a la página web. Usted sabe allí cómo poder contactarme, cómo poder también a qué hora me pueden contactar, qué días me pueden contactar, también cuánto cuesta una consulta, porque la consulta tiene su precio, no son consultas gratis, como les dije, tampoco es una línea psíquica, ni les estoy cobrando por preguntas a las personas. Esto es consultas espirituales, si la persona quiere una consulta completa. Y si quiere ayudarse en un problema, con gusto le ayudo también, pero tiene que ir a la página web y leer bien. Muchas personas me dicen, es que no sé ir a la página web, pero siempre les dejo un enlace debajo de los videos. También lean debajo de los videos la descripción de los videos, donde dice más, hay unas palabritas que dicen más, ahí hacen un clic y les va a llevar a toda la lectura que tiene abajo de los videos para que ustedes puedan estar más informados. Aquí no hay problema para mí, ni grande ni pequeño. Yo soy una persona completamente a nivel espiritual y que de verdad le ayudo en serio a las personas. Por lo tanto, no estoy haciendo una publicidad, pero los que me conocen saben cómo yo trabajo y que yo soy una persona muy seria en todos mis trabajos espirituales y consultas espirituales. Cuando usted ve cómo puede Moira Victoria ayudarle, entonces me pueden llamar y yo con gusto puedo contactarles una cita. ¿Para qué hora? ¿Para qué día? Y con gusto les puedo atender. Ya saben que no trabajo ni con preguntas, ni tampoco soy una línea psíquica. Tampoco tengo socios. Aquí en mi centro espiritual no hay socios. En mi tienda mística tampoco hay socios. Para que estén también bien sabidos. Gracias a todos por estar aquí. Yo les invito a que se suscriban para que cada vez que hay un video nuevo puedan tener la notificación que hay un video nuevo. Muchísimas personas a veces se desactivan y no saben cuando hay videos nuevos. Pues usted también suscríbase y ponga activada su campanita para que le llegue la información. Hay otra cosa también. Yo puedo agregar mensajes, puedo agregar fotos, puedo agregar otras cosas en el YouTube, en mi canal,
que solamente le va a llegar a las personas que están suscritas. Las personas que no están suscritas no les va a llegar esta notificación de que yo he puesto otra cosa en YouTube. Así que mejor suscribirse. Gracias y muchas bendiciones. Les hablo Moira Victoria, clarividente y guía espiritual.